Hola a todos, buenas noches. A través de este saludo quisiera agradecer y destacar el trabajo de todos quienes desempeñan funciones docentes, asistentes de la educación, auxiliares, administrativos en el Liceo Sorno College, que hace 2 años me ha tocado compartir con ustedes, vivir con ustedes tiempos difíciles, ¿no? Y extraños también a la vez. Agradecer su esfuerzo, su compromiso y este permanente deseo de querer realizar de manera destacada cada una de las tareas que día a día llevan a cabo. Unidos siempre por el objetivo de querer educar, de hacer de nuestros estudiantes mejores personas y de marcar un sello, de construir un espacio educativo privilegiado, distinguido, de calidad, donde reina obviamente la tolerancia, la empatía, el esfuerzo, el compromiso y las ganas de querer de alguna manera especial cambiar este mundo. Feliz día a todos y a todas, y que esta velada sea una oportunidad de reencontrarnos y de animarnos para seguir adelante. Felicidades a todos. Hola, no quería dejar pasar esta oportunidad para darles un saludo muy especial a los profesores, a las parvularias y a los asistentes de la educación en este día tan, pero tan especial. Pásenlo muy bien, gracias por la asistencia y disfrutemos. Hoy en su día les queremos agradecer. Les queremos agradecer no solamente por enseñarnos y guiarse en el área académica, sino que también agradecerles por el hecho de que ustedes pasan esa línea. Y cuando me refiero a eso, no me refiero a que nos falten el respeto o algo así. Me refiero a que ustedes al pasar esa línea van más allá. Nos inspiran a ser mejores personas día a día. Nos inspiran a perseguir nuestros sueños y metas. Nos enseñan a que, por más que nos saquemos malas notas en algún momento, eso no nos va a definir como personas. Y eso es lo que ustedes los define como profesores de la comunidad OC. El hecho de inculcarnos valores, de enseñarnos a ayudar al prójimo, de ser más tolerantes, de respetar las opiniones ajenas. Eso es lo que ustedes los define. Ustedes son un ejemplo a seguir. Por el hecho de que, en verdad, nos enseñan a progresar, a desarrollarnos como personas. Uno que está años en este colegio, nos hemos criado con ustedes, los vemos de lunes a viernes, todos los días, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y uno aprecia su trabajo. Nosotros nos damos cuenta de cuánto se esfuerzan y los admiramos por eso. Un muy feliz día del profesor y que la pasen muy bien. Muchas gracias por enseñarnos y por cuidarnos y hacernos reír. Adiós. Hola colegas, es un gusto poder saludar en este día, en el día del profesor, a cada uno de ustedes por el gran trabajo que desempeñan y por toda la paciencia que tienen para todos con sus alumnos, que los quieren ahí con todo su corazón. Así que un gran abrazo y beso a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga mucho. Quiero enviarles un saludo a todos mis colegas de los C, a los profesores en su día
que lo disfruten mucho. Un abrazo grande, fuerte a todos los profesores que están en aula, como a los que no están en aula. Un abrazo, pásenlo bien, nos vemos en la cena. En este día especial quisiera darles un gran abrazo a todos los profesores y docentes de este colegio, que lo pasen súper bien y tengan un buen fin de semana también. Quiero desearles un hermoso día, un bendito día a los profesores de este colegio, ya que su labor es tan relevante para la sociedad. Quiero que lo pasen muy hermoso. Yo también tengo en mi familia una familia de profesores muy grandes que no son de este colegio, pero conozco la labor de los profesores, así que los felicito. ¡Feliz día! Quiero saludar en este día muy especial a los profesores, profesoras y a todo el cuerpo de docente del Colegio Sornocoli, en especial a todas las parvularias y profesores, digamos, de asignatura. Desearles que este año que ha pasado ya en la pandemia, sigamos el próximo año o sigan el otro año estando todos juntos y con el mismo entusiasmo de la vocación que ustedes tienen como profesores, sigan por una gran jornada laboral. Eso. Enseñar es dejar huella en la vida de una persona, y esto es lo que por lo menos para mí dejaron los profesores de este querido colegio Sornocoli. Así que en este día al profesor, mandarles un beso y desearles todo lo mejor. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Feliz día, queridos profes, que disfruten mucho este día tan especial para ustedes, y siempre los recuerdo con mucho cariño y espero que lo estén regaloneando como lo hicimos nosotros varios atrás. Un beso. Hola a todos, feliz día del profe, espero que lo estén pasando muy bien en su día, los recuerdo con mucho cariño, les envío un beso y un abrazo enorme a todos y espero que la vida les baile siempre. Hola profes, ¿cómo están? Un muy feliz día, aquí los saluda su exalumno Vicente Valdivia, espero que estén todos muy bien y muchos cariños para ustedes. Hay profesores con los cuales uno se encariña y de verdad uno siente la confianza de ir a contarle sus problemas, a pedirle ayuda, y ese profesor va a estar dispuesto a hacerlo. Por eso y por más, les deseamos un muy feliz día y les queremos decir que los queremos mucho. Muchas gracias por todo.